corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Santa María tiene un hogar, es el hogar de Nazaret, modelo de hogares por su disciplina, espíritu de trabajo y responsabilidad. El hogar que nos habla de calor, el hogar que nos habla de una familia reunida y unida, el hogar que es el centro de la educación del ser humano. Hoy, justamente, vamos a hablar de este tema tan importante. La familia, el hogar, el matrimonio en nuestros tiempos. ¿Tiene lugar o es un mero hecho social? ¿Es un fósil que está a punto de extinguirse? ¿Qué sucede? Pues quédate con nosotros y vamos a tratar de dilucidar con varios videos esta realidad. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través del internet. Tenemos dos canales en YouTube. NSE TV Radio, NSE TV Perú. También tenemos dos Facebook, NSE Radio y NSE TV. Nuestro hashtag lo tienes debajo de la mosca, es NSE junto a ti. Con ese hashtag puedes buscar información de los distintos programas junto a ti y también dejar tus comentarios, también plantear algún tema que te interese que toquemos. También saludamos a los amigos que nos están escuchando o nos están viendo en vivo y en directo en la ciudad de Cusco a través de los 720 de amplitud modulada o canal 27 UHF. Asimismo, le dejamos nuestros saludos a los amigos que nos siguen en la ciudad de Lima a través de los 1180 y también a aquellos que lo harán en la ciudad de Arequipa a través de los 590 de amplitud modulada, canal 27 UHF y cable amigo. Quiero también saludar especialmente a nuestra amiga Claudia Elizabeth, que nos ha dejado un comentario. Gracias, Claudia, por tu comentario. Gracias también porque todas estas cosas nos ayudan a ir buscando perfeccionar el programa, los temas que vamos tocando y dar este mensaje evangélico a través de las realidades que hoy estamos viviendo. Es muy difícil en un mundo en donde estamos llenos de inseguridades, llenos de no querer, de incompromisos, podríamos decir, que nadie quiere comprometerse, en un mundo en donde todo es descartable, usa, tira, cómprate esta ropa, mañana ya pasó de moda, déjala, en un mundo en el cual la vorágine del consumismo nos va consumiendo a nosotros también, es muy difícil, digo, poder comprender la importancia de la familia, la importancia del matrimonio, la importancia de lo que hoy tenemos que defender. Es tarea de todos, es tarea de aquellos que formamos parte de la Iglesia. Y quiero que comencemos la serie de videos que vamos a compartir en este Junto a Ti con un video de nuestro Papa Francisco. El Papa habla sobre la familia. Es en un encuentro en el aula Pablo VI del Vaticano y el Papa nos va a dar una serie de claves que son muy importantes y que nos van a ayudar en el hilo conductor de este programa. Es un video,
relativamente largo, dura unos 7 minutos, pero creo que no tiene pérdida. Vamos a la sabiduría de nuestro dulce Cristo en la tierra y enseguida continuamos junto a ti. Ante los desafíos de la familia actual y desde su experiencia pastoral, ¿qué orientaciones nos quisiera dar para acompañar mejor a aquellos hermanos y hermanas que aún no se sienten acogidos en nuestra Iglesia? Y así también a novios y familias, de manera que lleguen a ser propuesta viva e irresistible para los que buscan un camino de plenitud. La familia, el matrimonio, nunca fue tan atacado como ahora. Atacado directamente o atacado de hecho. Puede ser que me equivoque, pero que la familia está golpeada. Y a la familia se la golpea. Y a la familia se la bastardea. Como bueno, sí, es una manera más de asociación, pero se puede llamar familia a todo, ¿no? Además, cuánta familia herida, cuánto matrimonio deshecho, cuánto relativismo en la concepción del sacramento del matrimonio. Una crisis de la familia, crisis porque le pegan de todos lados y queda muy herida. ¿Qué podemos hacer? Sí, podemos hacer buenos discursos, declaraciones de principios. A veces hay que hacerlos, ¿no es cierto? Las ideas claras. Miren, esto que ustedes están proponiendo no es matrimonio. Es una asociación, pero no es matrimonio. O sea, a veces hay que decir cosas muy claras y eso hay que decirlo. Pero la pastoral de ayuda solamente, en este caso, tiene que ser cuerpo a cuerpo. O sea, acompañar. Y esto significa perder el tiempo. El gran maestro de perder el tiempo es Jesús, ¿no? Ha perdido el tiempo acompañando para hacer madurar las conciencias, para curar heridas, para enseñar. Acompañar es hacer camino juntos. Se ha devaluado el sacramento del matrimonio. La reducción del sacramento al rito. Entonces, se da que el sacramento, bueno, es un hecho social. Lo fuerte es lo social. ¿Cuántas veces yo he encontrado aquí, en la vida pastoral, ¿no? Gente que no, ¿por qué no te casás? Están conviviendo, ¿por qué no te casás? No, es que hacer la fiesta, esto, no tenemos dinero. Entonces, lo social cubre lo principal, que es la unión con Dios, ¿no? En Buenos Aires me acuerdo que unos curas me dieron la idea. Entonces, estos curas muy, muy pastores, para ayudar a esto, a la hora que quieran. Terminaba la ceremonia civil, pasaban por la parroquia, matrimonio eclesiástico. O sea, es un ejemplo de facilitar. Facilitar la preparación. Se puede preparar novios al matrimonio con dos encuentros, con dos conferencias. Eso es un pecado de omisión de nosotros, los pastores y los laicos que realmente estamos interesados en salvar a la familia. La preparación al matrimonio tiene que venir muy lejos, acompañar novios, acompañar, pues siempre cuerpo a cuerpo y preparar, saber qué es lo que van a hacer. Muchos no saben lo que hacen y se casan sin saber qué significa, las condiciones, qué prometen.
Y esto, ponerle encima esta cultura del provisorio que estamos viviendo, no solo en la familia, sino también entre los curas, ¿no? Se le presentó un muchacho excelente y que quería ser cura, pero nada más que por 10 años. Después volvió. O sea, es la cultura del provisorio. Es a tiempo. El para siempre como que se olvida. Hay que recuperar muchas cosas en la familia herida de hoy día. Muchas cosas. Pero no escandalizarse de nada de lo que sucede en la familia. Dramas familiares, destrucciones de familia. Los chicos, ¿somos conscientes los pastores de lo que sufre un chico cuando los papás se separan? Son las primeras víctimas. Entonces, ¿cómo acompañar a los chicos? ¿Cómo ayudar para que los padres que se separan no usen de rehenes a los chicos? ¿Cuántas psicologías pseudopatológicas de gente que destruye con la lengua a los demás vienen de haber sido educado del papá hablándole mal de la mamá y de la mamá hablando mal de papá? O sea, que son cosas que hay que acercarse a cada familia, acompañar. Y hay situaciones variadas hoy día, ¿no? Se quedan en su casa, tienen su novia o su novia, pero no se casan. Una mamá me decía, padre, ¿qué puedo hacer para que mi hijo que tiene 32 años se case? Bueno, primero que tenga novia, señora. Y sí, sí. Tiene novia, pero no se casa. Y bueno, señora, si tiene novia y no se casa, no le planche más las camisas. A ver si así se anima, ¿no? Yo he visto en mi misma familia convivencias part-time, de lunes a jueves con mi novia y de viernes a domingo con mi familia. O sea, son nuevas formas totalmente destructivas, limitadoras de la grandeza del amor del matrimonio, ¿no? Bueno, y como eso vemos tanto, convivencias, separaciones, divorcios. Por eso la clave de cómo ayudar es cuerpo a cuerpo, acompañando. No haciendo proselitismo, porque eso no resulta. Acompañar, paciencia, paciencia. Y una palabra hoy, una actitud mañana. No sé, les sugiero eso. De verdad, no tiene desperdicio este video que hemos visto, estas palabras de nuestro Papa Francisco, que nos habla de una familia golpeada, de una familia atacada, de una familia que está en crisis porque, en el fondo, en una ciudad relativista, en una sociedad relativista, en una sociedad donde se vive el descarte, en una sociedad donde se golpea por todos lados a la familia, a través del divorcio, a través del aborto, a través de las separaciones, a través de las convivencias, entonces nos encontramos ante una realidad. ¿Pero es tan importante la familia? El Papa nos pone un pantallazo de la situación actual. En cierta forma, hay que poner las cosas claras. Muchas de las propuestas que se dicen, bueno, queremos que las uniones de las personas del mismo sexo sean equiparadas al matrimonio para que esto también dé origen a familia. Cuidado. Usted podrá reglamentar lo que quiera, pero eso no va a ser jamás un matrimonio y eso jamás generará una familia. Las cosas claras. ¿Pero qué es lo más importante? ¿Las cosas claras o buscar desde la raíz solucionar estos problemas? Me pareció bellísimo lo que el Papa propone. Una pastoral familiar cercana. Una pastoral familiar que incluso se anticipa a los problemas que puedan surgir. Una pastoral familiar que acompaña a nuestros jóvenes que están en la etapa del noviazgo y que les ayuda a poder salir adelante en eso que genera, al fin de cuentas, la crisis de la familia.
Una de las razones también de que la familia esté en crisis es que el noviazgo está en crisis. Lo hemos dicho en algún otro programa. Es decir, si yo no hago bien los cimientos del edificio, el edificio se me va a venir abajo. Por eso es importante esta pastoral. Una pastoral que dice el Papa, y con una bella palabra, entre comillas, necesita que perdamos el tiempo. Claro, para muchos que ya tenemos ciertos años, que tenemos las cosas más o menos claras, porque gracias a Dios hemos vivido en una época en donde todavía había algo de sentido común, tener que ponernos a explicarle a los jóvenes, mira, esto es así, lo otro es así, nos puede parecer una pérdida de tiempo. ¿Pero es pérdida de tiempo? Y el Papa nos pone el gran ejemplo. Aquel que vino a perder el tiempo entre nosotros. Era Dios, todo lo sabía, y estuvo entre nosotros, perdiendo el tiempo para mostrarnos el camino de la verdad. Jesús. Es el que el gran ejemplo de la pérdida de tiempo, dice el Papa. Por eso tiene que ser una pastoral presencial. Y en este tiempo en el que estamos viviendo a las carreras, en este tiempo en donde todo se ve a través de internet, ¿cómo solucionarlo? Pues estos programas buscan dar por lo menos una solución mínima dentro de la realidad que estamos viviendo. Y entonces aquí, tú que nos estás escuchando, sientes la inquietud, preguntas, dices, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde puedo escuchar charlas de este tipo? Y entonces te pones en contacto, te damos información, y de esa manera comienza una pastoral presencial que es necesaria. Necesaria porque hay que acompañar cada situación. Jóvenes que vienen de familias destrozadas, jóvenes que no tienen un modelo referente. Ayer justamente me tocó dar una charla y la mayor parte del auditorio era jóvenes. Y una de estas jóvenes me dijo, bueno, pero si nosotros venimos de familias rotas, si no tenemos un referente porque no ha estado nuestro papá, nuestra mamá al lado nuestro, ¿cómo podemos aprender? ¿De dónde vamos a sacar el modelo para poder ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenas madres? Esa es la realidad con la que nos encontramos hoy. Y es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que poner los cimientos, las bases, para que estos jóvenes puedan salir adelante. Ayudar desde la pastoral de la parroquia y decir, aquellos jóvenes que estén noviando, que tengan inquietud y que crean que su vocación es el matrimonio, les proponemos charlas formativas, les proponemos un seguimiento personal para que vayan consiguiendo lo que tal vez en casa no han tenido. Les invito a que hagamos una pausa musical, y enseguida seguimos comentando un poquitito más lo del Papa y nos vamos hacia otro video. No se vayan, estamos junto a ti. Los momentos más importantes de nuestra vida merecen el mejor regalo. Y lo encontrarás en Librerías Testimonio. La fuerza y el consuelo, el río de
rama desde el cielo, la tierra envejecida renovará su faz reverdecida. Oh Espíritu, desciende, orando está la iglesia que te espera. Bendicida, luz, enciende, como la vez primera, los corazones en la misma hoguera. Padre Creador, al Hijo amado y Espíritu Divino que nos ha regalado, alabanza y honor le sean dados. Oh Espíritu, desciende, orando está la iglesia que te espera. Bendicida, nos desciende, como la vez primera, los corazones la misma hoguera. Espíritu, desciende, orando está la iglesia que te espera. Bendice, luz y enciende, como la vez primera, los corazones en la misma hoguera. Nos decía nuestro Papa Francisco, en ese caminar juntos de una pastoral que también tiene que ser cercana, una pastoral que tiene que facilitar las cosas, tenemos que ser conscientes de algunos puntos fundamentales. Uno de ellos es, hoy se ha devaluado el sacramento del matrimonio. Es una cuestión más social, está vista con una vista más social. No me caso porque no tengo plata para hacer la fiesta. Mira, no me caso porque el matrimonio conlleva muchos gastos. Tengo que alquilar el coche, el vestido de novia, el vestido del novio, la fiesta, la luna de miel, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cuestión social. Pero el matrimonio es un sacramento para los cristianos. Y el sacramento está por encima de cualquier vivencia social. Que es importante compartir con los amigos, con los familiares cercanos, excelente. Pero que voy a dejar el sacramento porque no puedo darles esa fiesta que me gustaría. En algunos lugares incluso se llega a contratar hasta grupos artísticos y se gastan, escuchen, miles y miles, a veces hasta cientos de miles de soles en las fiestas. Y uno dice, pero ¿eso es necesario? Claro, en la concepción que estamos teniendo de un matrimonio con una visión social, si yo no hago eso, quedo mal. Pero las soluciones están. En pueblos de nuestro altiplano andino, ya hay sacerdotes que le dicen, mira, yo te caso en secreto, tú ven aquí, vienes con tus familiares más íntimos, ni siquiera en la parroquia, en una capillita que tenemos, donde nadie se va a enterar, y allí reciben el sacramento del matrimonio, porque es lo importante. Y muchas parejas están optando por esta realidad porque se dan cuenta de la importancia del sacramento. ¿Por qué? Porque hay una pastoral familiar detrás. Por eso, tenemos que también ser conscientes de que con dos charlas no vamos a formar a las parejas. Y dijo el Papa, eso es una irresponsabilidad de parte de aquellos que formamos parte de la pastoral familiar y que nos lavamos las manos diciendo, yo le di las 3 o 4 o 2 charlas de rutina y ya con eso tienen que lanzarse. ¿A qué? Si los modelos hoy referentes no existen, si muchos ni siquiera saben hacia dónde van, no saben ni lo que es el sacramento del matrimonio. Por eso en esta cultura provisional viene la pregunta, ¿pero es de verdad importante la familia para la sociedad? El
Hogar de la Madre TV nos permite compartir con ustedes un video excelente de un programa de ellos que se llama Entre Profesionales. Están hablando de la clave de la educación y concretamente hablan de la familia. Les propongo que escuchemos una parte de este programa para seguir comprendiendo la importancia que tiene la familia hoy también. Habíamos hablado anteriormente de los sentimientos, de la condición humana, de la formación de la conciencia moral. Hoy toca la familia. Precisamente la mejor educación sentimental se da en la familia y la mejor educación de la conciencia se da en la familia. No la mejor educación académica, por supuesto. De la familia se ha dicho que es el mejor y primer ministerio de sanidad, el primer y mejor ministerio de bienestar social, el primer y mejor ministerio de educación. Si dijimos en su día que el cariño era clave, quizá la clave más importante en la educación, hoy tendremos que decir que la familia es anterior y superior a esa clave, precisamente porque es su condición de posibilidad. No es exacto decir, por ejemplo, que el Imperio Romano fue conquistado por los bárbaros. Más bien, el Imperio Romano se disolvió cuando la familia se disolvió y cuando, como consecuencia, la natalidad se hundió. Eso tiene mucho más que ver con el hundimiento, con ese gigantesco proceso histórico, aunque las causas del hundimiento del Imperio Romano son muchas y concurren. Cuando digo muchas, la última tesis que se ha realizado sobre este tema por un alemán reúne más de 200 causas. O sea, no es un acontecimiento sencillo de estudiar. Y la familia, como digo, su hundimiento es uno de las causas principales. En ese sentido, el paralelismo con nuestra época, por lo menos en los países occidentales, es bastante inquietante. Aunque siempre se puede frivolizar. Groucho Marx dice que el matrimonio es una institución para el que le guste vivir en una institución. Pero claro, a Groucho le podríamos responder que el aire es respirable para el que le guste respirar. O sea, no se puede ser tan frívolo. O Chesterton a Groucho le diría que los que hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen. Si la crisis de la familia puede hundir imperios, puede hundir países, puede hundir sociedades, yo diría que antes afecta y más dolorosamente a las personas, a personas concretas de carne y hueso. De hecho, cuando una familia se rompe, pues son varias las personas, o muchas, las personas que se rompen. Para realizar su tarea propia, la familia necesita estabilidad. Y quiero citar la frase de Chesterton que José Ramón Ayllón nos ponía: los que atentan contra la familia, los que hablan contra la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. Si la familia ha sido una de las causas principales, muchas causas, decía el profesor, pero una de las causas principales del hundimiento del Imperio Romano, ¿qué está sucediendo en nuestra sociedad? ¿Qué está sucediendo en el mundo de hoy? Ese es el punto, ahí está la clave, es decir, la familia es la célula básica de la sociedad, seguirá siendo la célula básica de la sociedad por siempre, porque así como necesitamos el aire para respirar, necesitamos la familia para ser nosotros seres sociales. ¿Dónde vamos a descubrir nuestra vivencia en sociedad? En la familia. ¿Dónde vamos a descubrir nuestro ser social? En la familia. Por eso decía con mucho acierto, la familia es el más grande ministerio de educación, de sanidad, etcétera, 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 porque en la familia es donde aprendo todo eso.
Y hoy el Estado, a través incluso de sus ministerios, ataca a la familia. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos sucede? Por eso, siguiendo lo que el Papa Francisco nos decía, con esta cultura del provisorio, en donde no se quiere el compromiso, en donde las cosas tienen que ser de acuerdo a lo que me quede más cómodo, nos encontramos con familias que tienen adultos dentro de su casa y que no dejan a sus papás. Esto se da en números ingentes en países desarrollados, países europeos. Aquí está comenzando a verse, pero es una realidad que preocupa. O sea, si una persona de 30, 30 y tantos años no ha tomado la determinación de formar una familia, de salir de su familia y casarse, o de decir, bueno, estoy llamado para ser religioso, estoy llamado para ser sacerdote y tomo mi determinación, algo nos está pasando. Uno de los problemas que se comentaba ayer en este congreso que hemos podido compartir con los jóvenes y con otras personas que, bueno, éramos jóvenes espirituales, era justamente que a través del uso y consumo de las redes sociales estamos generando infantilismo en las personas. El consumo de la pornografía, el consumo excesivo de pantallas, nos está generando en el cerebro una dosis fuerte de dopamina, y esa dosis fuerte de dopamina va haciendo que nuestro cerebro tome características infantiloides. El lóbulo frontal se va reduciendo y ya no somos capaces de tener una voluntad que se decida a dar un sí para siempre. No sé, esto no me atrevo a hacerlo. No tenemos una voluntad que se decida a decir esto está bien y esto está mal. Bueno, de acuerdo a lo que me parezca. Todo esto nos está llevando a hacernos una pregunta. Y muchos jóvenes se han planteado esto. Y claro, cuando uno habla del amor auténtico, del amor verdadero, los ojos se abren, la verdad sale a la luz y muchos jóvenes dicen, yo quiero vivir esto porque aquí es donde está la auténtica felicidad. Pero estoy seguro que te preguntarás, hoy, ¿es posible ser fiel? Con un programa también de nuestros amigos del Hogar de la Madre, vamos a tratar de dar respuesta a esto, con algunos ejemplos concretos de matrimonios que hoy llevan muchos años casados y que nos dicen, sí, es posible. Bueno, algunas veces yo pienso que he nacido casado. Mucho tiempo ya. Pero pienso que en un matrimonio, en fin, unas veces se enfada uno y otras veces hay que desenfadarse. Pero, en fin, esas son circunstancias de la vida, pues, es un señal de que está uno en este mundo. Cuando he reñido sin tener razón y me he dado cuenta, siempre he pedido perdón. Y entonces ya, como dice mi marido, ya no te acuestas nunca con el enfado ni nada. Nunca te acuestas enfadada, nunca, nunca. Y se ve en mi directo. Y además, yo digo como San Pablo, el amor no pasa nunca. El amor, para mí el amor no pasa nunca. Que llevamos casadas 63 años. Yo creo que el matrimonio tiene que ser o bien como una locomotora o bien como el fuego, ¿no? Esa locomotora y ese fuego se apaga si tú no le metes combustible, por decirlo de alguna manera. Y también otra de las cosas que creo por lo que perdura en el tiempo un matrimonio es porque no te desvíes de ese camino que te ha trazado Dios, porque claro, el diablo te pone muchas trabas, te pone muchas trampas en las cuales puede tirar para un lado o para otro, que eso es lo que hoy pasa, lo que le pasa hoy al matrimonio, que tira para tantos sitios que siempre suele dejar el redil que Dios le marca, y entonces por ahí es donde se siente perdido.
Entonces, por lo que creo yo que es la fórmula por la cual nosotros seguimos unidos. Además de que, hombre, si es verdad que está al fondo de toda la cuestión, que nos queremos, somos unos enamorados como el primer día. Y el otro siempre tiene que estar por delante tuya, siempre. Eso sí hay que tenerlo muy claro, porque si no es imposible que funcione el matrimonio, porque ella entonces es una lucha y es yo quiero estar por encima tuya, tú por encima mía, y eso es una. Yo creo que es importante saber cuál es el lugar que tú tienes que ocupar, y eso creo yo que puede ayudar a no sentir cansancio, y aunque lleguen los momentos que se siente, porque hay que ser realista, el momento en que por muchos motivos, ¿no?, se puede sentir un poco de, pero eso se supera. Con la ayuda de Dios se supera fácilmente. En las parejas de hoy parece que lo único que hay son los derechos. Tengo derechos, que yo tengo derecho a que tú, a que yo tengo derecho a que esto, yo tengo derecho sobre esto, sobre aquello. Y que sí que tenemos derechos, pero que también tenemos obligaciones. Y que no nos damos cuenta, o que la juventud no se da cuenta, de que hay unas obligaciones que se adquieren cuando tú convives en pareja. Y no solo los derechos, sino también esas obligaciones hay que saberlas admitir y saber decir, yo cojo estas obligaciones porque si no, como yo no tenga obligaciones y acepte del otro, entonces no llegaremos a ningún buen puerto. Creo que en esos cuatro pilares, amor, amistad, oración y sacrificio, creo que estriba la base para que un matrimonio funcione. Riquísimo, de verdad riquísimo los datos que podemos recoger. Sí, es posible. Es posible hoy vivir un matrimonio, una familia que tenga el proyecto y los planes de ser para siempre, para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Palabras claves: el perdón, el saber dar las gracias. Existirán enfados, es verdad, pero el enfado llevará a desenfadarse, llevará a pedir perdón, llevará también a dar las gracias por el perdón recibido y por el perdón otorgado. Y el amor no pasa nunca, una palabra fundamental, porque el amor es la base de la auténtica felicidad. Hemos sido creados por el amor, que es Dios. Por amor, porque el amor es difusivo y Dios decide crear por ese querer darse, por ese don. Y para el amor, Dios nos crea como una pequeña trinidad dentro de esta creación, y de esa manera conseguimos, sin duda, poder ser imagen y semejanza de Dios a través del amor que vivimos y que irradiamos. El amor es como el fuego, es como una locomotora. Estas palabras me hacían recordar a nuestro padre Molina. Siempre el padre Molina decía, el amor es fuego, el amor es una locomotora. Hay que alimentarla para que no se extinga, pero tiene la fuerza de mover incluso a todo un tren. Esa es la belleza del amor. Un amor que es capaz de incendiar y de comunicar su propio ser, el ser fuego, incluso, decía nuestro padre Molina, hasta lo más duro, que son los metales, el hierro, se derrite, se convierte fuego ante la presencia del fuego. ¿Cómo un corazón no se va a conmover, no se va a mover a través del ejercicio del amor? Son puntos fundamentales. Hay que comprender que hay luchas, hay que comprender que hay monedas falsas, hay que comprender que ante esas monedas falsas
surgen las sospechas. Muchos jóvenes dicen, pero ¿cómo me voy a aventurar? Mira, mi papá, mi mamá fracasaron, mis abuelos anteriormente a ellos fracasaron, mira mis tíos, mira mis vecinos, fracaso tras fracaso, ¿y yo me voy a comprometer? No, mejor no. Ahí viene la lacra de la convivencia, ahí viene la lacra de lo que decía el Papa Francisco también, convivencia apartada, en un tiempo estoy contigo, después el fin de semana me voy con mis viejos, o estoy con mis amigos, y bueno, así la vamos pasando. Ayer incluso me planteaban una pregunta que decía, bueno, hay personas que dicen, yo a esta mujer la amo, pero a esta otra la quiero, entonces no puedo dejar a ninguna de las dos. Esas son las cosas que se nos dan hoy. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura que no quiere compromiso, que quiere permanecer con las seguridades, que quiere que prevalezcan sus derechos, porque es una cultura del individualismo. Tú tienes que defenderte, tú tienes que exigir. Y entonces son derechos, 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 pero ningún deber. No vengas a decirme que yo tengo que hacer algo. Y entonces, ¿dónde está ese amor recíproco? Ese amor que es darse y ese amor que es también recibir. Por eso, hoy parece imposible comprender estas cosas. Por eso, recordemos estos cuatro pilares que nos decía uno de nuestros amigos. El amor, que yo iba a decir, son tres, es el amor de amistad. Es la oración, es decir, la presencia de Dios. Y ese sacrificio. Nuestro querido padre Molina decía que si quieres saber si amas, tienes que saber si estás dispuesto a sacrificarte por el otro. En la medida en que estés dispuesto a sacrificarte y en la medida de el valor de ese sacrificio, en esa medida puedes medir tu amor y saber cuánto amas y si de verdad amas. Les invito a que hagamos una pausa musical y enseguida retornamos junto a ti. Dios es Padre, mi Padre es bueno, Él quiere solo cosas buenas para mí, porque Él es Padre, porque Él es bueno y yo soy la hija predilecta de un Dios que es bueno y da la vida por mí. Por mí, que da la vida por mí. Aunque mueran los días, aunque caiga la noche, aunque todo en la vida me esconda tu bondad, aunque no te conozca, aunque sangre la herida, mi alma grita, vuelve al Padre, confía en su bondad. Porque Dios es Padre. Mi Dios es Padre. Mi Dios es bueno. Mi Padre es bueno. Él quiere solo cosas buenas para mí, porque Él es Padre, porque Él es bueno. Yo soy la hija predilecta de un Dios que es bueno y da la vida por mí, por mí. Cuando no entienda nada, cuando caiga agotada, cuando crea que ya no queda por lo que luchar, cuando me hunde en la pena, caeré de rodillas para pedirte en
enséñame a volver a amar y tú vendrás a mí. Dios es Padre, mi Padre es bueno, Él quiere solo cosas buenas para mí, porque Él es Padre, porque Él es bueno. Somos los hijos predilectos de un Dios que es bueno y da la vida por mí. Por mí, por mí, que da la vida por mí. Si se pasa la vida, si es que el fuego se enfría, si mis ojos se cierran secos para no llorar, si el espíritu calla, te amaré en el silencio, esperando aquel día en que te volveré a escuchar y tú vendrás a mí una vez más. Soy tu padre bueno, yo solo quiero cosas buenas para ti, porque soy padre. Soy bueno y tú, mi hija predilecta, a quien le pido dar la vida por mí. Mi Dios es bueno, Él quiere solo cosas buenas, porque es Padre. Mi Dios es bueno. Muy bien, y ya nos toca el cierre del programa. Mucho más por decir, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos un tiempo limitado y tenemos que cubrir ese tiempo. Vuelvo a saludar a Claudia Elizabeth, que nos ha dejado un comentario. Muchas gracias, Claudia. No sé si te dicen Claudia Elizabeth, pero muchas gracias, de verdad, muchas gracias por tu comentario. Y sugieran ustedes temas que les interesan para que podamos tocar en estos programas. Rezamos por tus intenciones, por toda tu familia. También saludamos a Ruth Rojas de Pucallpa, que el día 24 estuvo de cumpleaños. Es prima de la señora Elizabeth Gamarra del Callao, quien reportó su sintonía y nos pide por sus intenciones de siempre, por su familia. También reportó su sintonía doña Claide Chaparro, pide oraciones por las mismas intenciones de siempre. Voy a sintetizar porque no nos da tiempo, sino a poder terminar. También pedimos para que el Señor ayude en el examen de admisión a Edgar Cayo del trabajo. Es un examen de admisión para el trabajo. También pedimos por su salud, por la salud de su mamá Adelma, por el alma de su papá Fernando y por sus hijos, para que tenga misericordia por sus hermanos, por la paz del mundo y por el Santo Padre, creo que dice, y por los sacerdotes. Pues muy bien, estas intenciones, las que ustedes tienen en su corazón, las ponemos en las mejores manos, en las manos de nuestra Madre bendita, y a ella le decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Le damos las gracias por habernos acompañado. Volvemos a agradecer a Juan Carlos Uzcamaita, que ha hecho posible, a través de la parte técnica, que este programa llegue a sus hogares. Les pedimos ayuda, les pedimos que nos apoyen para que podamos seguir al aire. Hazte socio colaborador. Llámanos al 220504 en la ciudad de Arequipa o al 240-0039, espero que lo haya dicho bien, en la ciudad de Lima y 244-288 en la ciudad del Cusco. Si te haces socio colaborador, si nos ayudas, vamos a conseguir juntos que los corazones de Jesús y de María puedan seguir estando junto a ti.